Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estando Pablo en Corinto, una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, nadie te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos lo demandaran sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que yo los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. Yo no quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se cambiará en alegría. La mujer tiene dolor cuando llega la hora para dar a luz, pero cuando nace el niño, se olvida del dolor por la alegría de que un niño haya nacido. Por tanto, ustedes ahora están afligidos, pero yo los veré otra vez y sus corazones se alegrarán, y es imposible que alguien les quite ese gozo. En aquel día ya no me preguntarán nada.